Hi there, how are you? How have you been? ¿Cómo han estado? I hope that you are fine, espero que estén bien. And I hope that you are excited. Yes, in only a few days you are going to be in your winter recess. Yes, sé que están muy emocionados porque en unos días nada más vamos a empezar con nuestro receso invernal, las vacaciones de invierno, un par de días para poder descansar de todo el esfuerzo que están haciendo, por los cuales también los quiero felicitar por cómo están trabajando, se están esforzando en esta etapa tan, tan particular, ¿sí? Así que bueno, only a few days, ¿sí? Unos días y ya estamos ahí. Okay, so I propose you something else, ¿yes? Les propongo algo más, ¿sí? En lo cual vamos a tener que repasar y ver si nos sirve algo que ya aprendimos anteriormente. But first we are going to pray, ¿no? ¿Les parece si oramos primero, antes de que les cuente? Close your eyes. Dear God, I want to thank you for the day, the health, and the food. Bless us and stay with us and help us all day long. In Jesus' name, amen. Good. Now, yes. Ahora sí les voy a contar. Do you remember what this is? Yes? What is it? Do you remember this basket? ¿Se acuerdan que hace un tiempito usamos esta basket, esta canastita? Para ir de compras y que Jay and Sue nos enseñaron a cómo pedir, ¿sí? Algo cuando vamos a comprarlo, pedirlo de manera amable. Y si no, si lo quiero pedir prestado, también lo tengo que hacer de una manera amable. Ok, so now I propose you something similar. Les propongo algo muy similar. Vamos a ver si esto que aprendimos hace un tiempito también nos sirve para pedir nuestros alimentos, ¿sí? Vieron que un par de semanitas aprendimos a decir y a contar, aprendimos algunos alimentos y a diferenciar los que nos gustan de los que no nos gustan. Well, now we are going to buy, vamos a ir de compras. Ok, so I need my shopping list. Preparé mi lista de compras. With all the food items I have to buy, ¿sí? Con todo lo que tengo que comprar, acá esta vez no dice pencil, rubber o pen. Dice pears, eggs, bananas, meats, peas and oranges. ¿Sí? This is my shopping list. Esta lista es diferente. Hoy vamos a ir a comprar nuestros alimentos. That's why I prepare all my list. And I have to pay for them. Yes? Voy a tener que pagarlos. So important. Good. So, yes, we are going to take only a minute and let's prepare our market. Yes? Vamos a preparar nuestro mercado. ¿Me esperan un cachito? Wait, wait, wait. Okay, now we are back. Ahora sí estamos de vuelta. Okay, if you pay attention, everything has the price. Cada cosa tiene su precio, ¿sí? Porque una vez que terminemos de comprar, when we finish buying, asking for the different food, we are going to sum up, vamos a tener que sumar y ver cuánto nos sale nuestra compra, ¿no? Ok, ready? Can you help me? ¿Me van a ayudar a hacer esto? ¿No? Ok, vamos a actuar un poquito. We are going to role play. I'm going to ask for my different food in my shopping list. And you are going to try to answer. Van a tratar ustedes de responder desde casa. ¿Sí? Okay, ready? Good. Okay, let's see. Can I have some pears, please? No, sorry. Ustedes me tendrían que decir no, sorry, porque no tenemos acá. ¿Sí? Okay, I cross it out. La voy a tachar. Can I have some bananas, please? Yes, thank you. I put it in my basket. Okay, very good. The banana stick. Can I have some apples, please? Okay. Thank you. I put it in my basket. Good. Can I have some oranges, please? Okay. I put it in my basket. Okay. How much is it? ¿Cuánto es todo? So look at the prices. Van a tener, ustedes que están en casa, van a tener que
sumar lo que me vendieron y hacerme la cuentita. ¿Más? Ok. Then you are going to make your own market. ¿Más? Van a tener que hacer su propio supermercado. Y quizás cuando, vamos a dejar esto un poquitín por acá, cuando hagan las cuentitas, quizás como nosotros aprendimos del 1, from 1 to 10, del 1 al 10, quizás van a necesitar un poquito más de números, ¿sí? So, I'm going to teach you the 10 numbers, ¿verdad? Aprendimos from 1 to 10, aprendimos del 1 al 10, ahora vamos a expandir un poquito más la banda numérica. Ok, so, now I'm going to show you the 10 numbers. Vamos a ver por qué se llamarán 10 numbers. Ok, pay attention. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Ok, did you realize? ¿Se pudieron dar cuenta por qué le llamamos 10 numbers? La mayoría de los numeritos terminan con 10. ¿Más? Ok, esto, ¿sí? Esto que les acabo de enseñar, se debe a que quizás, como les decía hace un ratito, cuando hagan las cuentitas, cuando tengan que sumar, ¿sí? Cuando llegue el momento de jugar en casa, ya se van a enterar, quizás necesiten un poquito más de números. Ok, no se preocupen porque también van a tener una actividad interactiva en la que ustedes van a poder tocar los numeritos, van a escuchar cómo se pronuncian, así como yo se los acabo de pronunciar recién, y los van a poder repetir y van a hacer unas pequeñas actividades también para poder reforzar, ¿sí? Ok, good. So, we are finishing with this. Con esto estamos terminando. Y quiero, bueno, desearles que pasen un lindo receso invernal. So, slow down, vamos a calmarnos, ¿sí? Vamos a tomarnos unos días de descanso del esfuerzo que están haciendo. Quiero felicitarlos por todo lo que esto lleva, todo el tiempo. Y bueno, el esfuerzo en lo que nos conlleva esta situación tan particular, ¿sí? Ok, so I send you a big, big kiss and I see you when we are back. Nos vemos cuando regresemos, ¿sí? Ok, bye bye.